Este operativo busca reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas y se llevará a cabo bajo estrictos protocolos que aseguren el respeto y los derechos humanos y la dignidad de los repatriados. Esas declaraciones fueron ofrecidas por el vocero de la Presidencia y director de Estrategia de Comunicación, Homero Figueroa, durante una rueda de prensa, luego de concluida la reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, presidido por el Presidente de la República, para abordar la situación de la migración ilegal proveniente de Haití. Destacó, dentro de los puntos acordados durante la reunión, el fortalecimiento de la vigilancia y control fronterizo con la implementación de medidas adicionales para reforzar la seguridad en la frontera con un despliegue de mayor personal y equipamiento especializado. Además, intensificación y retorno asistido de migrantes, donde se establecerá un protocolo de identificación de migrantes ilegales y su retorno asistido garantizado, condiciones dignas y en colocación con las autoridades haitianas. Del mismo modo, aumento de recursos humanos en la Dirección General de Migración, para lo cual se incrementará el número de inspectores y personal capacitado para garantizar una respuesta más rápida y eficiente en los procesos migratorios. También se hará un aumento del uso de la tecnología de vigilancia, incorporando herramientas tecnológicas avanzadas como drones y sistemas de vigilancia por cámaras para mejorar el monitoreo continuo de la frontera. De igual forma, se capacitará a los inspectores de migración. Los inspectores de migración recibirán la capacitación continua en materia de manejo de crisis, control migratorio y derechos humanos, con el objetivo de actuar con profesionalismo y respeto a la ley. Asimismo, se trabajará en la construcción y mejora de infraestructura, iniciando proyectos de construcción y renovación de centros de control fronterizo, puntos de inspección y campamentos temporales de repatriación para garantizar el adecuado manejo de los migrantes. En la reunión estuvieron presentes los ministros de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, de la Presidencia José Ignacio Paliza, de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez, también los comandantes generales del Ejército, Mayor General José Iván Camino Pérez, de la Armada, Vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez, de la Fuerza Aérea, Mayor General Piloto Florial Suárez Martínez, el Director de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, el Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, el Director General de Migración, Vicealmirante Luis Rafael Liva Ballester, y el Director de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, Luis Soto.